El último fin de semana del mes de abril, Donostia se convertirá en la capital de la gimnasia rítmica. Aintzindari izango den proiektua da hemen Donostian. 500 bat aur gimnasta espero ditugu bertan. Bestalde, 300 bat aur eta gazte espero ditugu ere auzoetan, larunbat arratsaldean. Sí que es verdad que es una gran responsabilidad para Tximeleta, ya que San Sebastián es una ciudad donde el compromiso con el deporte y la cultura es uno de sus valores y entendemos que un evento de las características como el que va a organizar Tximeleta va a ser un escaparate para ello. Tximeleta talde osoak bere gain hartzen duen ardura handia da. Al primer torneo nacional interescolar que se va a celebrar en San Sebastián. Tenemos por delante dos jornadas de gimnasia rítmica realmente apasionantes. Una especial mención al trabajo realizado por la Asociación Tximeleta. No quiero ser osado, pero me gustaría darles el primer aplauso de estas dos jornadas porque el trabajo que han realizado es realmente encomiable. Oso labur mintzatuko naiz batez ere eskerrak emateko Gipuzkoako Aldundiaren izenean Tximeleta elkarteari, kirol elkarteari. De que aquí estamos viendo a muchas chicas, a muchas niñas y por tanto que desde el punto de vista también de la igualdad y desde el punto de vista de la política de género y desde el punto de vista de la visibilización del papel de la mujer en todos los campos, en esos escaparates en los que las mujeres también tienen que ser referentes. Sortuz ta sortuz gure aukera
Atxedenik hartu gabe, lana eginez goaz aurrera. Kafe horretan denok batera, gogor kiloturik haure. Gizonera